Buenos días de... ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Hoy es el día que os dije que Pau tiene el día libre. Tenía el día libre en el trabajo y en su otro trabajo, que es la casa, yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes el día libre en el trabajo, pero te vas a quedar con Noah porque la que se coge el día libre soy yo. Y he venido a las 7 y cuarto clase. O sea, cuando me ha sonado el despertador a las 6 y algo, no sabía dónde meterme porque me he despertado con el despertador, no me he despertado con Noah. Y me ha parecido extraño, o sea, sí, me ha parecido extraño porque nunca me pongo despertador, de hecho me lo he puesto en el reloj. Total, que me he despertado y no sabía dónde meterme, en plan de por qué me hago esto a mí misma. Pero una vez he salido por la puerta, me he metido en el coche, esa sensación de todo el mundo está despertándose o todo el mundo está empezando a salir de casa, es que es un gustazo. O sea, el sol estaba, el cielo estaba como entre rosa, azul amaneciendo, bueno, ya había amanecido, pero era de día, pero no sé, esa sensación de que eres de las primeras en empezar el día, un gustazo. Encima me he puesto Spotify, me ha salido una canción que me ha encantado y la letra no me podía venir mejor, así que nada, he venido súper motivada escuchando música a toda pastilla. Y hoy mi día empezaba aquí y continuaba haciendo un curso que compré el año pasado y todavía no he empezado, he decidido hacerlo y me lo quiero quitar del medio. Lo único que necesito ponerme a hacerlo concentrada, que a mí me gusta hacer una cosa, no me gusta hacer 300 a la vez, porque al final ni te concentras en una ni te concentras en otra y lo único que me trae eso es frustración. Y anoche vino una amiga con el marido y su niño a cenar a casa y luego ya me quedé hablando con Pau y no me preparé para triunfar esta mañana. Así que no preparé el ordenador, no preparé los auriculares. Esta mañana cuando me levanté a las 6:30 he tenido tiempo de despertarme, asearme, vestirme y salir por la puerta y conducir hacia aquí. Así que tengo que volver a casa. Igual se vienen a tomar un café conmigo y luego ya ellos se van y yo me quedo en la cafetería, en plan como cuando vivía en Seattle, que me iba a cafeterías y me ponía ahí con el ordenador. Me muero de ganas, o sea, no sabéis la ilusión que tengo por el día de hoy. Hola, Gigi. Hola, no. Ahí está Pepón. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la clase? Muy bien. Gigi, panita. Súper, empieza el día súper bien. Encima la noche bastante buena, ¿no? Sí. Vamos, nosotros nos hemos levantado a las 7:30, tú no sé. Nosotros, tú a las 7:30, pero cuando yo me he ido no sabes, estaba despertando. Coge el batido de la Hailey Bieber en Erewhon. $18 de smoothie y os prometo que todo el mundo en la cola lo estaba pidiendo, este y el de la otra, el de la Sofía Richie. Está muy bueno, pero comparado con otros sitios de smoothies en Los Ángeles y con los precios que hay en Los Ángeles, que pagas $15-20 fácil, o sea, no me parece, sabe como a un mega helado de fresa, está muy bueno. ¿Está bueno, Noah? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Probar? ¿$20 o no? Está bueno, pero para una vez al mes. La gente lo pide porque es Hailey Bieber, punto. Thank you.
Alexa, para. En mi sitio de confianza, duchada, vestida y flipando con lo que ha hecho Pau. O sea, ha venido Pau a recogerme. He vuelto y teníamos esta tortilla de patata. La he probado y os prometo, Pau estaba en el baño. Esos son los momentos en los que la cámara debería estar encendida. Estaba en el baño y le he dicho, ¿has comprado huevos? Porque sabe que flipas. O sea, que sabe, no he probado una tortilla que sepa tanto a huevo. Vegana, supongo. Vegana, claro. O sea, una tortilla de huevo evidentemente sabe a huevo. Muy buena. Mensaje para alguien que esté empezando algo de cero y se sienta agobiado o se sienta como, tío, no quiero hacer ya esto. Yo también estoy ahí. He empezado el día con un montón de ganas. Como ya me habéis visto, se me veía la ilusión en la cara. Y el curso este es como que es empezar de cero. Me ha recordado a cuando empecé a ser profesora de barre, que, ¿te acuerdas, Pau, que lloraba? Los días del training, en plan de no hay forma de que yo dé esto. Y encima lo doy en inglés. Y se puede, así que bueno, intento mantenerme en eso, pero he perdido un poco la paciencia. ¿Fue cuando vinieron Lidia y Jorge? Fue cuando vinieron Lidia y Jorge. Sí, ellos llegaron justo cuando yo estaba en mi último día de training. Y ahora pues llevo ya años dando clase, pero sí. Nada, ahora Pau está haciendo una ensalada. Yo acabo de salir de la ducha. Quería enseñar la tortilla de patata y esta tarde tenía una clase de pilates reformer de estas de máquina. Y he llamado para cancelarla porque realmente creo que ayer cuando cogí la de barre no me acordaba de esta, ¿no? Esta mañana me he acordado y he dicho, sí, las hago las dos. Iba a ir, pero la cosa ha sido que he ido a ver a la hora y la dirección y todo, no sé qué, cuánto tardaba. Sabía que era por la tarde, pero no tenía claro si eran las 5 y cuarto o las 5 y media. El caso, que he visto que era en una, iba a decir locación, más lejos de mi casa, o sea, más cerca del estudio de barre. Y he dicho, tío, no, voy a llamar a ver si me pueden cambiar a la de Culver City, que está más cerca de mi casa. Total, que he llamado y me han dicho, las clases de Culver City de esta tarde están todas llenas. Y he dicho, pues, prefiero cancelar porque es que no tengo ganas de conducir hasta allí otra vez. Y encima, viernes por la tarde hay más tráfico. He aprovechado, me he duchado, me he puesto vestidos, que no me veis. Me he puesto un vestido que compré de segunda mano el año pasado y esta sudadera de Free People que tengo. De hecho, esto me lo compré con mi primer sueldo de barrio, ¿no, Pau? El set este de Free People. Y nada, vamos a comer y a estar tranquilitos por aquí. Vamos a ir a pasear. ¿Qué pasa, Googie? Si ya tú ya has puesto de comer. Y no te ha dado la gana. ¿Eh? ¿No te ha dado la gana? Esta es la tortilla que no te has querido comer. ¿Quieres un poquito? ¿Quieres? ¿Quieres, no? ¿No? Ah, vale. Pensaba que ahora sí, pero me ha quedado claro que no. Mañana va a llover, así que aprovecha ya pues, el rato que podamos estar fuera. Sí, 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 eso es tomate. ¿Dónde está? As soon as I enter, that I want to fly with my baby. Voy a enseñarle mi taza nueva. $2 de taza. Mirad qué monada. Es una maravilla. Es preciosa, ¿verdad? Y esto es lo que más me llamó la atención. El asa como redondita y muy gorda. Y luego me di cuenta que era como publicidad de Airbnb, pero busqué. Y es una marca de, ¿cómo se dice? Pottery, Pau. Cerámica. De cerámica. Se ve que ha hecho una colaboración con esta. O igual lo regalaban a los trabajadores, lo que sea. Que me parece monísima. Me daba igual que fuera de publicidad. Porque me parece muy mona los colorines y todo. Y la compré cuando estaba aquí mi suegra. De hecho, entramos por la puerta y era la hora de después de comer el domingo. Justo antes de volver a, de volver a España. O sea, de llevarla al aeropuerto. Y nos íbamos a tomar un café en casa y le puse el cafelito a la taza nueva. Le dije incluso si se la quería llevar, pero no tenía espacio en la maleta. Mira que me gusta tomar café fuera de casa, pero es que esta cafetera con esta leche es que es el café donde lo compramos, la cafetera y la leche. Hemos encontrado un punto que es que nos gusta más. A Pau, por ejemplo, hoy el café del sitio no le ha gustado mucho porque le gusta mucho el de casa. Buenos días por la mañana. Este vlog podía ser como mi vlog, mi reset day, ¿no? Como lo que le habían dado a Pau en Google. Pero en realidad me lo he robado y es para mí porque esta mañana me levanté, le di la teta a Noah. No sé qué hora era, pues eran las 6 o las 6 y media. Y luego el siguiente que he visto, nada, media hora más tarde o 45 minutos más tarde, son ahora mismo las 7 y media. Venga, despiértate tranquilita, no sé qué, te estoy preparando el café. Me he levantado, me he lavado los dientes, me he lavado la cara. Ha venido el café al baño.
y me lo he traído aquí a la cama, en plan, mientras ellos nos estáis escuchando, llevan ya un rato vistiéndose y lavándose y no sé cuánto en el baño. Me da gracia escuchar a Pau entreteniéndolo, pero realmente esta es mi mañana todas las mañanas. ¿Qué madre se toma el café caliente o se toma el café tranquila? ¿Qué madre con niños en casa y madre que no vaya al trabajo, claramente? Lo hablaba con una amiga de que al menos ellos se toman el café caliente. Un gustazo. Ahora me voy a vestir y después de vestirme nos vamos al gimnasio. No al mío, al de Noah, como nuestra actividad familiar de la semana. 8:15 los sábados. Gimnasio de los niños. Entonces, no a ver niños, no a hacer actividades, no sé cuánto. Y nosotros nos vemos padre. Y con suerte hacemos amigos. Noah, no estás sucio. Deja la toallita. Ya estamos aquí contigo. Hace un día de auténticos perros en Los Ángeles. Está bastante eso, lloviendo. Hemos ido al gimnasio y a la salida hemos recogido a Gigi y estamos yéndonos para Pasadena y esa zona que últimamente nos gusta mucho. Ya fuimos en el vídeo anterior. Sí, fuimos a comer una hamburguesa, pero no os dije que estábamos por allí. En caso, vamos a ir allí porque hay una tienda de manualidades de segunda mano que tengo que ir. Tengo muchas ganas y luego hay sitios, restaurantes y así veganos que queremos probar, así que vamos a ver si el tiempo está mejor por allí y si no, pues al menos hemos salido de casa y así, y también aprovechamos que no está haciendo su siesta y tenemos que estar un poco un rato en el coche, así que eso, él durmiendo y nosotros planeándonos el resto del día. Hemos llegado al sitio de desayunos, pero necesitamos que no duerma como 20 minutos más, así que casualmente hay una tienda de segunda mano aquí cerca y voy a pararme a ver lo que tienen. Pau se va a quedar con Noah y con Gigi en el coche. Hemos llegado a la puerta, estamos dando la vuelta para aparcar. Hemos llegado a la puerta y he visto que es una a la que va bastante Drew de Lone Fox, que es un youtuber que me gusta a mí, pues eso de YouTube. Muy guay, no sé, lo he seguido durante mucho tiempo y he reconocido la puerta de la tienda. Así que tengo ganas de entrar a ver lo que hay. Dos cosas para llevar porque estábamos muy llenos. Hemos comprado un donut y otro donut trenzado. Este es de chocolate y este es de canela y azúcar, y los dos son donut brioche. That's it. Y no, está detrás de la cámara mirando con una cara. No, esto es para cuando tú crezcas. Sí, ¿no? Hemos llegado y hemos cogido la tienda de segunda mano, un haul súper rápido porque estoy esperando a mi amiga Brena que venga con su hijo. Este petito vaquero Carhartt, súper mono, con esto aquí detrás, modo vintage. Es de 12 meses, me parece a mí, espero que le esté bien. Yo me he cogido esta camiseta de Urban Outfitters por 7, ¿cuánto? 7,99. Con el lacito ahí delante, en plan camisetita de interior, me ha parecido súper mona. Luego, en la tienda de manualidades, que no he grabado absolutamente nada, porque realmente es que me he agobiado de todo lo que había. Tengo que volver porque ha sido increíble. Había de absolutamente todo, para pintar, para dibujar, para hacer pulseras, para coser, para
Para todo. He cogido tres paquetes de esto porque quiero teñir unos cojines. Lo haré en el siguiente vídeo. Esto no había sido consciente de que lo había cogido, pero bueno, igual lo uso para hacer. Porque he cogido esta tela para hacerle un pijama a Noah. Dos yardas de tela, que no sé lo que es en metro, me ha costado, ¿cuánto, Pau? 8. Súper bonita, así como modo vintage. Y esto me puede ayudar como para los acabados o no sé. Esto no era consciente de haberlo cogido, pero bueno. Esto es como para hacer cosas que estén. Como las típicas telas estas gorditas, quilted, se llama en inglés, no sé cómo se llama ni en español. Lo he cogido un par de patrones, estaban a 50 céntimos. He cogido este de trenecitos para hacer una manta a Noah. He cogido este para hacerme un pijama a mí y uno que tengo ya extendido ahí en la mesa, que es para hacer un pijama de niños. Pero no me he enterado y era. O sea, no me he enterado bien de las tallas y es enorme. Y luego he cogido por 50 céntimos una goma elástica también para los pijamas. Esto se suponía que lo había dejado, Pau, para cortar tela. Pero no sé, igual me ha costado 50 céntimos, 1 euro, tampoco pasa nada. Y luego por 50 céntimos también, hilos de algodón, marrón y negro. Y eso ha sido todo. Un juguete que está usando Noah, este juguete también, que es de una marca como de. Incluso usan en los colegios los profesores. Y es un tin, o sea, una bandejita en la que puedes poner. ¿Qué pasa, Google? Esto es para cuando estén más grandes. Los circulitos estos de colores. Tiene tanto círculos de colores como círculos de números y entonces el niño tiene que ir con esto poniendo en la bandejita según, pues si hay colores, pues para clasificar colores, si es para aprender los números, pues tantos perlitas de estas como digan los números. Me ha parecido muy guay. ¿Cuánto has visto que costaba, Pau? 30 o algo así, o 20 o algo así. La friolera de 5,99. Cordones he cogido por 50 céntimos para mis Converse porque están que dan miedo. Y luego este cacharrito de aquí, que es el típico que a los niños les encanta, que va dando vueltas. A Paula recordaba uno que compró su madre para su sobrino cuando no era más pequeño en una. En Valldemosa, ¿no? Como el típico puesto. Buenos días por la mañana. Ya hemos desayunado. Tengo un dolor de cabeza. Yo no sé por qué. Me tomo una pastilla y todo, pero no se me va. Son las 11:30. Yo he estado editando el vídeo que supuestamente iba a subir hoy, pero es que no. No seguí grabando por la noche porque me puse con la costura. La tela que compré, que os enseñé, o sea, ya he hecho los. ¿Cómo se dice? Patrones. No sé si me va a salir bien porque ya os dije que me había equivocado de talla. O sea, bueno, me había equivocado de talla. No había sabido mirar bien la talla de los patrones. Ponía que incluía varios. Pero, ¿sabes? De segunda mano, no estaban todos los patrones. Total, que he hecho algunos a ojo. Después de cortar todo, como para un niño de 7 años, dije, tío, no me daba ganas de hacer el pijama y que no se lo pueda poner hasta dentro de, pues eso, 5, 6, 7 años. Entonces lo hice un poco a ojo. Ahora ya he cosido la parte de delante con la parte de detrás y rezad para que me salga bien. Bueno, no me va a entrar a mí, pero a Noah supuestamente sí. Me hace mucha ilusión, ojalá me salga bien. Pijamita. He cortado todo y me he quedado sin hilo, así que tengo que ir a comprar hilo del mismo color. Sudadera porque estoy helada. Y cafelito. Y mantita. Ha pasado un ratillo. Todo lo de haber estado cosiendo ayer. Y he pensado que ayer cuando estaba haciendo el haul me quedé sin batería, entonces no os enseñé algunas cosas. Compré este libro por 4 dólares, el Atlas de la Literatura. En realidad no me gustaba la portada. Ya lo tengo allí colocado, es con las letras aquí en dorado, súper bonito. Y luego a Noah le cogí este también por 3 dólares. Se llama Mi casa, tu casa, mi casa. Y es que me enamoré de los dibujos, o sea, me enamoré. Es un cuento, ¿no? Y como que va contando la historia y la va siguiendo por la casa. Y en un momento dijimos, va, no la cogemos porque en realidad a mí lo único que me gusta ver es los dibujos de la casa. Parece una casa de muñeca, que en realidad no es de muñeca, es de. Bueno, sí, hay humanos, hay animales, hay ratones, hay erizos, parece conejo, es súper tierno. Y luego dijimos que era guay como para jugar a dónde está Wally, cuando no esté más grande. Me pareció súper mono. Cogimos esto también, creo que el peto carja sí que lo enseñé, la tela sí que os la enseñé, los patrones sí os lo enseñé, mi camiseta sí os la enseñé. Cogimos un juguete para Noah, esto.
Este juguete para Noah, no sé si vale como 30 o 30 y algo dólares. Luego escogió Pau, costaba 7, ya lo limpié anoche, le quité el precio que lo tenía aquí. Costaba 6 y pico, 7 y pico. Es típico de estos de feria que van haciendo como ruidito y aquí va cambiando de color, ¿no? Mola mucho y ahora que Noah está caminando, no sé, a Pau le gustaba como para que siga queriendo caminar, porque camina, pero en realidad va más rápido gateando. Entonces, cuando se cansa o así, se tira al suelo y sigue gateando. Y esto es como una forma de mantenerlo de pie. Y ya está, esas fueron nuestras compras. Súper satisfactorio, sobre todo lo de las telas. Ojalá mi pijama coja forma de pijama y no de, no sé, ¿de qué? ¿Pojomo? De pojomo. Y ya está. El día de mi reset day había ido a la tienda de segunda mano también, yo sola, tranquila, mientras Pau preparaba la cena, Noah. El reset era tuyo, pero te lo robé. Y cogí este trípode. O sea, ¿trípode? No, ¿cómo se llama esto? Esto no se llama trípode. No sé cómo se llama, pero no me sale la palabra. 2,99, no le quité el precio. Quiero pintar los tornillitos de como de dorado antiguo. Y mirad este cuadro que también es de la tienda de segunda mano. Es demasiado bonito. De hecho, esto es de la tienda de segunda mano, esto es de la tienda de segunda mano. Esto de aquí también es de la tienda de segunda mano. Tiene el precio todavía, 2,99. Esto también es de la tienda de segunda mano. Ahora Noah está a punto de despertarse. Ahí se está despertando Noah. Vamos a prepararnos y a salir de casa. ¡Hola, bombón! ¿No? Viene la mujer a recoger el escritorio. Alexa, apaga ruido. Vale. Os va a parecer una locura, pero he decidido vender mi escritorio que me compré hace nada, menos de 6 meses, porque lo compré para coser, lo tenía en el salón y al principio funcionaba en el salón, pero cuando vinieron mi familia en Navidad, o sea, lo quitamos porque necesitábamos más espacio allí, ¿vale? Y el caso es que nunca más lo he vuelto a poner ahí, pero cuando me he puesto a coser, me he puesto en la mesa grande de comedor, porque es mucho, o sea, no sé en qué momento pensé que esta mesa iba bien para coser, porque para cortar telas, para pasar la plancha, para todo, la mesa del comedor, que es súper grande ahora, me va fenomenal. Lo único que tengo que quitar y poner la máquina o que se queda desordenado, pero bueno, cuando estoy en mitad de un proyecto, pues tampoco me, pues como que no me importa tanto. Entonces, me da mucha pena venderlo porque me gusta mucho, pero por otra parte pienso es que no lo vamos a usar porque Pau tiene su escritorio. Yo estoy usando la otra mesa y no coge en el salón. Y aquí en la habitación es que no se está usando, así que lo voy a vender. Y no os puedo explicar la cantidad de gente que está interesada por el escritorio, tanto que es que no le voy a perder ni un solo dólar.